La butaca. La noticia del séptimo arte es muy polémica, debido a que Kevin Hart renuncia a presentar los premios Oscar por tweets que ofendieron a la comunidad gay. El actor y comediante Kevin Hart el pasado martes anunció que iba a ser el presentador de los próximos Oscar 2019, pero renunció a ser el maestro de ceremonias de la gala más importante del cine por la polémica suscitada por unos tweets antiguos del actor que es considerado contenido homófobo. Kevin Hart publicó en su Twitter lo siguiente: "He tomado la decisión de renunciar a presentar los Oscars de este año, porque no quiero ser una distracción en una noche que debería ser celebrada por tantos artistas talentosos e increíbles. Pido perdón sinceramente a la comunidad gay por mis contenidos insensibles del pasado". Esta decisión del actor llegó después de una polémica jornada en las redes sociales por unos mensajes antiguos que provienen del año 2009 y 2011, que volvieron a salir a la luz. Entre ellos, "acabo de ver al gay más grande de la historia. Este tipo parecía Hulk Hogan con tacones. No puedo mentir, me asustó". Y fue uno de los mensajes que publicó en Twitter Kevin Hart. Hart, en un video en Instagram, señala: "Chicos, tengo casi 40 años. Si no creen que la gente cambia, crece y evoluciona cuando se hace mayor, no sé qué decirles. Es una verdadera lástima que Kevin Hart ya no presentará la edición 91 de los premios de la Academia. Ahora que los trolls y haters lograron quitarnos a Hart en la premiación de los Oscars, ¿cuál será el nuevo candidato al magno evento del séptimo arte?". Duas penadas e você já tá no chão. Quebra o tijolo com a cabeça, gelo com a canela. Telha só com a faca da minha mão, sem sequela. Pulo como águia, respeito é minha glória.